Esta ocasión, aporto una prueba más acerca de que John Lennon tuvo un doble llamado Fenón. Se pueden decir y refutar muchas cosas, pero la evidencia en video y audio es inobjetable. Aquí se puede observar que gente contemporánea de The Beatles se dieron cuenta de la sustitución y de los dobles en el cuarteto. La evidencia se desarrolla durante el famoso encamamiento, In Bed, de Lennon y Yoko por la paz mundial. A la misma acudieron varias personalidades, y entre ellas destaca la entrevista de Alcat, sobre todo por el antagonismo de este y el famoso Virul. Inicia cuestionando la canción La Balada de John y Yoko, pero al final se torna un ambiente agresivo y salen algunas ofensas a Lennon y a Yoko, encriptadas para que solo los conocedores puedan descifrarlas, y obviamente Lennon y su amada Yoko sabían de qué hablaba el creador de historietas estadounidense. Primero arremete contra Yoko, llamándola Madame Nu, que fue la primera dama vietnamita entre 1955 y 1963, que se destacó por seducir a sus huéspedes occidentales y lograr los posteriores. Hablaremos de cómo fue manejado Lennon por Yoko y cómo Lennon permitió las infidelidades de la artista pop japonesa. Y al final, antes de partir, finaliza y da jaque mate a Lennon, comentando que está muy seguro que los otros tres individuos, refiriéndose a George, Paul y Ringo, sí son ingleses. Es decir, que Lennon no es inglés, y obviamente si John no es inglés, entonces ¿quién es? Ya que Lennon era de Liverpool, pero está muy claro que al cuestionar la nacionalidad de Lennon, Alcat nos quiere decir que no era el original, sino un impostor, al que muchos conocemos como Fenon. Solo arma el rompecabezas. Anytime.